amigos de Gol México, de manera oficial se ha actualizado el nuevo ranking de la FIFA y a continuación repasaremos cómo quedó el panorama en Centroamérica. Por el lado de CONCACAF, las selecciones de Estados Unidos 11 y México 12 lideran el panorama, mientras que para las selecciones centroamericanas hubo varios movimientos, sobre todo luego de lo que fueron las dos primeras jornadas en la Liga de Naciones CONCACAF. Lo del ranking es doloroso. Para mí ese tema, o sea, se levanta uno y ve esa noticia y... Vergonzoso. ¿Qué quería hacer con los pésimos resultados que hemos tenido? Pero usted ve, Harry, yo recuerdo que usted es de los que dice que los jugadores no sirven para nada y que se puede hacer cualquier pachanga en los jugadores y que no importa, que le den oportunidad a quien sea y que repartan chalecos. Ve cómo los jugadores también terminan afectando. Usted va... fecha FIFA, todas las fechas FIFA cuentan en esto y yo no entiendo por qué la mentalidad acá es tan pequeñita, que solo la eliminatoria es lo importante, entonces no ponemos restricciones para Copa Oro, en los amistosos se puede hacer lo que les da la gana. Al final ahí está la consecuencia, y un ranking FIFA que recordemos es el que nos ha llevado a escalar o a superar etapas de torneos importantes. Por eso de hecho en la Liga de Naciones nos brincamos etapas importantes y que ahorita con el nivel de la Sele nos pondrían en riesgo, ¿verdad? En enfrentar a selecciones en fases previas se convierte en un riesgo para el nivel que está mostrando la Sele. El ranking nos ha ayudado a superarlo, pero ahí si vamos viendo cómo los otros nos empiezan a pasar. ¿Pero qué queríamos? Si le ganamos a nadie, a ningún fantasma le ganamos. A ningún fantasma le ganamos. ¿Qué quería? Subir sin ganar. No se puede hacer café sin... No, por eso, y yo... Cerramos con la selección de Guatemala de Luis Fernando Tena, que escaló varios escalones en esta nueva actualización. Los chapines se ubican en la posición 103 con 1.200 puntos, mientras que la selección de Nicaragua es la última de Centroamérica en el puesto 138 con 1.089 puntos. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, nos vemos en la próxima y gracias por vernos.